total de 15 interrupciones de embarazo en forma voluntaria se presentó en la primera quincena de marzo, por lo que se pide a las mujeres que no utilicen esto como un método anticonceptivo o de planificación familiar, pues es un procedimiento complicado, así lo informó el director del Hospital Amparo Pape de Benavides, Ángel García, pero vamos a escuchar este reporte. La última quincena que acaba de terminar, del 1 al 15 de marzo, en verdad que hubo un aumento muy considerable de solicitudes de mujeres para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. En 15 días fueron 15, edades desde los 14, 15 años hasta las edades productivas. Entonces, es lo que despertó la alerta en nosotros de que queremos evitar que nuestras mujeres vean este programa como un método de planificación familiar. El ginecólogo quizás estaba sorprendido de la respuesta de estas personas. Esto no es un programa, es nada más una información para que las personas sepan que las que deseen o que tengan algún interés en sostener su embarazo de forma voluntaria, acudan con nosotros para que se les informe sobre los procedimientos. Y no es una forma de planificación familiar, no es un método de planificación familiar. La invitación o la promoción es que nuestras mujeres sigan utilizando métodos de planificación familiar, como es el DIU, como es el implante, como son las pastillas, como son los condones, ¿verdad? Y como última alternativa es la interrupción voluntaria del embarazo. Pero dejar muy claro que la interrupción voluntaria del embarazo no es un método de planificación familiar. Entonces sí invitamos a todas nuestras jovencitas, a todas nuestras mujeres a que sigan utilizando los métodos de planificación familiar y como último recurso pidan información para que vean la situación especial de cada persona para que cuente este tipo de procedimiento. Okay, es un derecho, pero no es promocionar para la suspensión. Hay métodos alternantes mucho más efectivos, mucho menos invasivos, mucho menos riesgosos, y este tipo de suspensiones no va a alternar con los métodos o suplantar los métodos de planificación.